Y en más de las declaraciones del Ejecutivo, no hay derecho para fallarle más a Tabasco. Esto lo sentenció el gobernador López Hernández al refrendar que vienen mejores tiempos y que a más tardar en mayo ya estarán aplicándose con normalidad todos los programas federales en la entidad. Por eso y por un compromiso social, pues no tenemos derecho a fallar más. Vienen tiempos mejores para Cárdenas. Aquí inició el programa Sembrando Vidas y ahí va poco a poco. También les pido que nos tengan paciencia, porque pues a veces los humanos o nos equivocamos o hacemos las cosas muy despacio. Si nos equivocamos, díganoslo para que corrijamos el rumbo. Y si hacemos despacio las cosas, tengan un poquito de paciencia. Pero va a llegar el apoyo del gobierno federal, no nada más en Sembrando Vidas, también el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de Adultos Mayores, una disculpa porque hay un retraso ahí en las tarjetas. Debe de regularizarse a más tardar en el mes de mayo. Todos los programas federales van a tener especial desarrollo aquí en Tabasco, porque pues ya era hora que Tabasco fuese el estado consentido del presidente de la República. Por eso nosotros vamos a estar a la altura de las circunstancias.